video más. Estoy muy contenta de tenerlos por acá. Y si es primera vez que me ves en este mundo del internet, los invito a que se suscriban al canal y sean parte de esta gran familia aventurera. Les saluda nuevamente su blogger de confianza, Guanaken Aventuras. Y bueno amigos, les cuento que el día de hoy me he venido hasta el Museo del Ferrocarril de la Ciudad de Guatemala a un recorrido de los personajes del cine y del terror. Así que si eres valiente y te gusta el terror, no te puedes perder esta nueva aventura. Cuentan que en este Museo del Ferrocarril hay actividad paranormal. Este museo es un lugar histórico y emblemático de la ciudad de Guatemala. Y ahorita porque hay personas. Pero ustedes se animarían a pasar una noche en este museo, pero que esté completamente solo. Si ustedes conocen alguna de las historias, cuéntenmelo acá en los comentarios y yo los leo. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Luis Cruz, guía del museo. Y Roberto Pale, guía del Museo del Ferrocarril. Ok, ¿nos podría contar en qué consiste este recorrido de personajes del terror acá en el Museo del Ferrocarril? Bueno, todos los años, pues, bueno, no todos los años, hace como unos 4 años empezó lo que es los viajes en tren del terror. Entonces, en este año, pues, tenemos ya varias actividades que se hacen en el museo de terror. Luego de la actividad dentro del museo, ya se aborda el tren, ¿verdad? Que es un paseo más o menos de media hora dentro de lo que es los patios del ferrocarril. Y la actividad, pues, es para que las personas, pues, empiecen a vivir lo que es Halloween. Okay, muchas gracias. Okay. ¿Usted qué nos puede compartir? Quiero comentarles que aquí en el Museo del Ferrocarril hacemos recorridos adicionales a trenes de fantasmas, okay, como es en esta noche. Sí. Por medio de la página ustedes pueden entrar al Museo del Ferrocarril y ahí se le pone las 3 clases de trenes que tenemos. Okay. El primer tren que salimos a Ermita, ajá, es de 100 quetzales por persona, un recorrido muy bonito, de casi 1 hora y media y de vuelta. El segundo recorrido es a Gerona, también un recorrido muy bonito de 1 hora y de vuelta, de 50 quetzales. Y el último es de 25 quetzales que hacemos sobre los límites del patio, para poder que las personas que los visitan puedan hacer un viaje en el tren y recordar los tiempos hermosos de la época. Claro. Y adicional a eso se le da un recorrido en todas las instalaciones del museo que tenemos aquí, para conocer locomotoras, vagones, conocer vagones ejecutivos presidenciales de la época de los años 30, del presidente Ubico, de la época de los años 20, del presidente José María Orellana, y por último el vagón de Estrada Cabrera, vagones muy bonitos que tenemos presidenciales aquí en la área del museo, porque pueden venir a visitarlo. Okay. Y al final entramos a la sala de exposiciones, donde tenemos a don Luis. Ahí tenemos varios ambientes, como es una maqueta, el área de venta de boletos, el área administrativa, área de ingeniería. ¿Qué más, don Y Robert? También tenemos lo que es
escafandras que podemos mostrar cómo es que se usaban para construir puentes y también muelles de la que usaba el ferrocarril. También tenemos un departamento de carpintería, departamento de fundición, tenemos hoteles y tenemos también fútbol de la época de la IRCA y FEWA en esa época de los años 30. Y terminamos con una cocina y un sindicato de acción mejoramiento ferrocarrilero para que todas las personas que nos visitan sepan todas las áreas que tenemos nosotros aquí en el museo para mostrarle a todas las personas qué fue el ferrocarril. Ahora el Museo del Ferrocarril fue inaugurado el 8 de enero del 2004. Se le agradece a las personas que vienen a visitarnos para que ellos sepan que ya tenemos 21 años de estar funcionando como museo. Y aquí estamos hoy en esta noche celebrando una noche más de las actividades del terror. Del terror, ajá, aquí en el museo. Y todas las personas que no han abordado el tren, en esta noche tienen esa oportunidad de visitarlo y andar en el tren, en el recorrido en todo el museo y también el recorrido aquí en los patios centrales. Por lo tanto, aquí Don Luis Cruz también, un excelente guía también, y también él nos va a contar de una maqueta muy bonita que tenemos de trenes a escala. Sí, claro, tenemos una maqueta que pues actualmente ya se habilitó gracias a unas personas que nos proporcionaron también lo que son los trencitos, pues verdad, pero ahí están, pueden venir adultos y niños a disfrutar de esta maqueta. Además de eso, pues también les hacemos la cordial invitación, pues ya que aquí dentro de lo que es el área de FEWA se pueden hacer eventos, ¿verdad? 15 años, bodas, solo se contactan con el director del museo y él con mucho gusto les da toda esa información. ¿Algún número? El Museo del Ferrocarril abre sus puertas de martes a domingo de 8:30 a 4:30 de la tarde. Entre martes y viernes se dan visitas guiadas, sábado y domingo ya son, la visita será ya con una invitación especial de lo que es la dirección para que todas las personas que vengan puedan ver los vagones que ya les mencionamos, ejecutivos que tenemos. Así que yo, como maquinista que soy de este tren que está atrás de mí, yo los invito a que vengan a visitar el Museo del Ferrocarril y al recorrido de los trenes para tener un bonito recuerdo y que traigan a todos sus hijos, ¿verdad? Exacto, sí. Que vengan a divertirse, familia. Sí, pues, a la claro. familia completa, sí, pues. Sí, claro. Ahora, si no tienen familia, porque sea el novio o a la pues novia, sí, ¿verdad? O miren, yo sola no necesito compañía para disfrutar de un buen recorrido. Exacto. Pero aquí, bueno, sola, pero aquí encuentro amigos. Sí, bueno, ay, tan lindo. Ahora en esta noche ustedes vienen a visitarnos aquí al museo. Sí. Ustedes pagan la entrada, ¿no? Que es de 100 quetzales, ¿va? Por persona. Tiene la opción de visitar el área del museo que está convertida ahora en un área de espantos. Y el recorrido que se hace en tren. Ok. Y los esperamos aquí en el museo. Traigan toda la familia. Están cordialmente invitados a que vengan ustedes aquí a la noche de el terror. ¡De terror! ¡Eso! gracias. ¿Algún número donde ellos puedan cotizar y información o para los eventos? Sí, no. Más que todo pueden informar en lo que son las redes sociales. Ah, ok, ok. Sí, Museo del Ferrocarril o FEWA. Ok. Ahí se pueden meter a esas páginas y ahí que con mucho gusto les okay. darán información. Y así muchas pues, gracias. Pueden venir a visitar. Eso claro. sí, le damos la advertencia que todas las personas que van a abordar los trenes, que aparten su boleto por medio de la página. Sí, sí. Porque claro. si ya viene aquí a la hora del momento que va a salir el tren, entonces ya no van a conseguir boleto. Okay. Y como dice el refrán, ajá. si no te apuras, te deja el tren. Exacto. Por lo tanto, tienes que comprar su boleto para venir a andar en este tren que está aquí en esta noche de espantos. Ok, muchas gracias. Excelente. Que Dios me los bendiga. Bueno, gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz gracias. Feliz noche. Esperamos la próxima vez aquí en el museo. Gracias, muy amable. Soy Leatherface y los invito a que vengan al Ferrocarril de Guatemala.
a disfrutar un momento aterrador con nosotros. Y también pueden buscarme en redes sociales como Gemelo Duke 91. ¡Los espero! Amigos, ya acá les espera que dé inicio mi recorrido del terror acá en el Museo del Ferrocarril. Les cuento, amigos, que me siento súper, pero súper emocionada. La verdad, ya me dieron ahí unos pequeños sustitos. Y bueno, cuéntenme en los comentarios qué personaje de terror es su favorito. Los leo. ¡Guau! Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, avance. Me voy a la matar.
Vamos, avancen, avancen. ¿Qué es lo que hacen aquí a estas horas? ¿Por saben qué noche soy? Un año de este y la sangre correrá. Tienen que ser rápidos y tienen que correr si quieren vivir. Vengan, acérquense. Hace un año. Vamos, avancen, acérquense. La detección comienza en 3, 2, 1. ¡No, no, no, no! Que Dios los acompañe. ¡No! Señor, no dejes que el maligno se apodere de mí. Yo sé todos tus secretos.
Dame fuerza y aumenta mi fe. ¡Sé lo que existe! Dame fuerza y aumenta mi fe. No, ¡tú no sabes nada de mí! ¡Nada! ¡Claro que lo Patri, sé! ¡Et Fili, et Espíritu Santi! ¡Amén! ¡Absolutamente todo! ¡Abre mi fe en tu! ¡Sédanos, amado! ¡Sédibéranos, amado! Padre nuestro que estás en el cielo, ¡santificado! Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sé liberarnos, amado. ¡Mucho que esta! Sé liberarnos, amado. Sé liberarnos, Padre retro, Satanás. Va de retro. Va de retro, Satanás. Va de retro. Váyanse. Váyanse mientras puedan. Va de retro. Ay, no, mira. Avance. Amigos, hasta ahora me ha encantado el recorrido del terror, casi no me veo, pero está excelente. Ahorita estamos esperando el tren para continuar. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora del recorrido del terror de acá del Museo del Ferrocarril de la Ciudad de Guatemala? Pues lo que más me ha gustado es la presentación que hicieron de Annabelle, de Freddy Krueger y de La Monja. Está bastante, bastante terrorífico. Sí, le nos sacó los gritos. Exactamente, sí. Súper sí. Recomendado, ¿lo recomienda? Claro, por supuesto. Claro, se recomienda que se bastante. Muchas gracias. ¿Y usted qué nos puede contar? Bueno, a mí me gustó todo el recorrido, pero el que más me impactó fue el último, ¿verdad? El exorcismo de Emily Rose. Está muy bonito, está muy bien hecho también la cuestión esta de la monja. También está muy bonito todo. Sí, el recorrido está sí. Bonito, sí lo recomendamos para que puedan venir a observar y a divertirse un poquito. Claro, ahorita solo nos falta el recorrido en tren, a ver qué tal. Pues me imagino que va a estar muy bonito porque hay mucha gente que nunca se ha subido en un tren. Claro. ¿Verdad? Entonces esta es la oportunidad para que se pueda hacer. Sí. Y puedan disfrutar de un lindo viaje en tren. Ok, muchas gracias. Por nada.
Amigos, acá hay muchos vagones de la época antigua que guardan muchas anécdotas e historias del lugar. Todo lo que se aprecia acá es una verdadera maravilla, amigos. Me encanta el Museo del Ferrocarril. Es uno de mis lugares favoritos para visitar en la ciudad de Guatemala. Y este se encuentra frente a la Plaza Barrios en Zona 1. Este recorrido en tren es una experiencia tan bonita que sin duda recomiendo vivir, aunque sea una vez en la vida. Son 3 vagones y como ya escucharon en la entrevista, pueden reservar sus entradas en la página del Museo del Ferrocarril. Perfect.
Mis queridos amigos, les cuento que me encantó este recorrido con los personajes del cine del terror acá en el Museo del Ferrocarril de la Ciudad de Guatemala. Se los súper recomiendo, la verdad, para que vengan en familia, entre amigos o con su pareja, con esa persona especial. Y bueno, mis queridos amigos, siempre recordándoles que si les ha gustado este video, se suscriban a este canal y formen parte de esta gran familia aventurera. Les agradecería también si me regalan un me gusta a este video, que compartan con esa persona que sepan que le puede gustar, y así YouTube lo estará recomendando a más personas. Los amo y nos vemos en una próxima aventura. Un susto, es video. Comportando mal. Nos vemos a la noche.